Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El viernes 5 de mayo se realizaron revisiones médicas correspondientes a los niños que acuden a la institución. Nos encontramos en el centro de día y hoy tuvimos la grata visita del equipo de salud de la Secretaría de Salud y Acción Social del municipio en esta oportunidad para hacer controles morfológicos a los niños. Tenemos la visita de Matías Rubiera, nuevo pediatra aquí en nuestra comunidad, y de Julie, que siempre nos acompaña con el equipo odontológico. En esta oportunidad, aparte de hacer estos controles, han detectado algunas derivaciones oftalmológicas y traumatológicas en los niños. Casi todos han visto hoy, algunos están en este momento en la escuela, pero una útil actividad para estar saber en su totalidad al niño qué controles nos hace falta realizar a partir del que hacemos diariamente nosotros con María Rosa. Así que muy contenta, si le damos la bienvenida al doctor, a este equipo de salud que trabajamos arduamente en conjunto y en armonía, y esperemos que te sirva también la participación aquí en el centro de día. Gracias por la recibida, la verdad se sintió muy cómodo. Felicitarlos por la labor que hacen acá. La verdad, en el centro de día se ve que le ponen mucho amor y mucha garra con los niños, así que los felicito por eso. Más que nada, para comentar un poco esto, lo que es, queremos hacer pesquisa de lo que es algunas alteraciones que en lo que es la parte visual, oftalmológica, como traumatológica y cardiológica, en la parte de si se escucha algún soplo, alguna alteración cardíaca. Es más que nada de prevención de lo que es problemas de salud. Así que esto es un poco lo que vamos a tratar de hacer y sumar acá a Maipú. Y vamos a estar a trabajar codo a codo con el centro de día y con los demás CAPS de acá del municipio. Así que muchísimas gracias por la recibida y esperemos sumar y ayudarlo en lo que se pueda. Yo soy Juliana Armendari, soy odontóloga y estoy trabajando en el programa de médicos comunitarios, y en este caso lo que hicimos hoy con Matías fue, en mi caso, el control odontológico, detectar caries y derivarlas, al CAPS Vanelli, que ya van a recibir su atención, y también todo lo que es maloclusiones, derivarlos al Hospital Boschini. Hoy hicimos, la enfermera hizo control de peso, talla, el control odontológico y él toda la parte del control de pediátrico. Sí, nos estuvo acompañando como siempre Gladys Calderón, que está a cargo de los CAPS barriales y equipo administrativo. Y también hoy hemos dedicado a hacer reuniones con el equipo del centro de día, el equipo del servicio social, de taller de juegos, los profesionales que trabajan tanto psicología como terapistas ocupacional, que una vez por mes se reúnen con el equipo de trabajo. Queremos agradecer la presencia de Juliana y del doctor, el nuevo doctor pediatra que va a estar acá en la zona de Maipú, Las Armas, Santo Domingo. Porque es una buena obra de que tengamos nuevos especialistas, unas nuevas oportunidades para Maipú. Muchas gracias. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano. Y circula con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usa siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usa siempre casco vos y tu acompañante.
Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes, Hábitat, gestión Matías Rapalini. No es lo importante lo que uno hace, sino cómo lo hace. Subsecretaría de Espacios Verdes, Hábitat, Módulo Verde, gestión Matías Rapalini. A veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota más en el mar. El mar sería menos si le faltara una gota. Cuidar y proteger el medio ambiente está en tus manos. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Reciclar está en tus manos. Procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino. Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes, Hábitat, Módulo Verde, gestión Matías Rapalini. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar. Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. El intendente municipal Matías Rapalini estuvo presente en la entrega de ambulancias realizada por la ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires en Mar del Plata. Muy buenos días a todos. Es un día realmente para celebrar. Desde el Ministerio de la provincia de Buenos Aires, con el liderazgo de la gobernadora María Eugenia Vidal, el acompañamiento en este caso particular del ministro Joaquín de la Torre y los intendentes que nos acompañan. Tenemos la buena noticia para dar, que tiene que ver específicamente con esta iniciativa que venimos implementando en el conurbano, pero que por decisión inclusive de la gobernadora se extendió a grandes ciudades como Mar del Plata. Y a propósito de la extensión a Mar del Plata, comenzamos a ver también, y esto es lo particular de este anuncio que vamos a hacer, que se elige a Mar del Plata como cabecera de región y comienza a darse el servicio SAME, que es la asistencia médica durante la emergencia prehospitalaria, en este caso particular a Maipú, Madre Chiquita y Miramar. SAME es un sistema que ha tenido una muy buena experiencia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante muchos años, y gracias al apoyo que hemos recibido, tanto político como técnico, hemos podido crear este sistema para la provincia de Buenos Aires, con una inversión superior a los 1.000 millones de pesos, que consiste básicamente en garantizar un derecho como es el tener la asistencia cada vez que se necesita, ya sea en un accidente vial o en una situación de violencia que ocurra en la vía pública. Para eso se adquirieron 140 ambulancias equipadas con una altísima tecnología, que todos los que conocen de la temática ponderan, porque realmente tiene un equipamiento que ha hecho un salto cualitativo en el mercado de la Argentina. Entrega también un sistema de comunicación, además de la ropa y de materiales
una capacitación, un entrenamiento a todo el personal. Y todo esto en última instancia viene para resolver un problema serio que tiene la Argentina, que tiene la provincia de Buenos Aires, tal es la mortalidad que ocurre fundamentalmente entre los 15 y los 35 años, particularmente en varones, y que es producto de la muerte por trauma. También entendiendo que el trauma en general es producto de un accidente en la vía pública, la importancia del anuncio que hoy tenemos es que nos acompaña el presidente de Autopistas de Buenos Aires, quien con recursos se integra a este sistema y facilita y de alguna manera contribuye para que no solo en el número de ambulancias que va a aportar Autopistas de Buenos Aires, sino también la posibilidad de cubrir las rutas con este sistema integrado, como decía, con cabecera en Mar del Plata y con los municipios que hoy son estos tres, pero que vamos a seguir incorporando a medida que vayamos creciendo en la experiencia y también, obviamente, acompañados por Autopistas de Buenos Aires. Realmente poder firmar este acuerdo, poder integrar distintas voluntades, instituciones, recursos, es lo que desde el punto de vista sanitario se necesita. El principal flagelo que tiene y que afecta al sistema es la fragmentación, y por eso el poder tener los distintos niveles, como son los municipios, con la provincia, con la nación, porque parte también de los recursos del SAME fueron provistos por nación, nos da la chance de, en poco tiempo, en menos de 2 años, en 15 meses prácticamente, haber creado un sistema que no existía, garantizar un derecho, que en muchos casos los intendentes podrán dar cuenta de ello, no se puede brindar por la falta de recursos, no solo, repito, en relación a la ambulancia, sino del entrenamiento que se necesita y fundamentalmente de la integración que se necesita cuando se piensa en un sistema para atender una emergencia. Una emergencia no es solamente un accidente en la vía pública, tenemos que estar preparados para desastres, catástrofes, y eso es también lo que trae el SAME. Trae la respuesta frente a situaciones donde es necesario que se asista mancomunadamente por distintos puntos que están dispuestos estratégicamente y donde todos debieran estar igualmente entrenados, capacitados para dar una respuesta estandarizada que garantice la calidad de atención. Con todo esto, yo no tengo más que agradecer al presidente de AUBASA, agradecer a los intendentes que siempre nos acompañan y tratamos de conformar un equipo para estar cerca, como nos pide la gobernadora, y por supuesto también el acompañamiento en esta ocasión del ministro Joaquín de la Torre, ministro de Gobierno, donde básicamente garantiza que esta territorialidad que estamos poniendo con SAME tiene esta perspectiva de política que establece nuestra líder María Eugenia Vidal. Muchas gracias. Sí, esta es la segunda ambulancia que, bueno, nos entregan, el año pasado nos entregaron una ambulancia y, bueno, este año empezamos a gestionar la segunda ambulancia. Este es un convenio con UBASA, con la ruta 2, y bueno, que lo que nos estarían dando es el adelanto de todos los recursos que aportan al municipio. Así que, bueno, muy contento. Obviamente, rápidamente la ministra y UBASA se pusieron a trabajar para que se pudiera hacer esto. Imagínate que hace 2 meses que gestionamos esta ambulancia. Así que muy contento, ya que se va a beneficiar la comunidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Todo en una primera etapa va a estar a cargo de lo que es la provincia y después, obviamente, pasado un tiempo, como en todas las situaciones, pasa al municipio.
Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.